Buenas noches, bienvenidos. Tengo aquí una chuleta en la que tengo apuntadas algunas recomendaciones sobre el uso de la luna. Por si, no sé, a alguno de ustedes le apetece probar los efectos y luego nos cuentan, por favor, cuál ha sido el resultado. Verán, la luna se puede tomar a cucharadas, en pastillas, los insaciables incluso se la pueden beber así a chorro, a pitorro. Si usted, por ejemplo, es de los que lleva en el bolsillo pues una pata de conejo como amuleto, nada mejor que la tire y se ponga un trocito de luna, eso, en el bolsillo. Si los niños están revoltosos y tardan en conciliar el sueño, se les pone luna para postre, como postre. A los viejos hay que recomendarles unas gotitas de luna en los ojos como si fuera un colirio, seguramente con mejores efectos. Es menester que todos tengamos a mano un bote de luna, yo diría que muy grande, para cuando nos entran las angustias, que además estamos en la época cuando llega el otoño, poco más o menos. No hay estimulante como la luna si se toma con mesura. Bueno, pues escribir estas cosas y escribir de estas cosas tan grandes, tan importantes, de sentimientos absolutamente trascendentes y profundos, con ese lenguaje, pues cómo decirlo, de cada día, tan cotidiano, tropezando con las palabras con las que nos enfrentamos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a la cama, eso lo hace, yo diría que solamente una persona en este país. Por eso hoy la luna que le servimos a ustedes tiene un plato único. Esta noche, Juan Manuel Serrat. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien. Está bien. ¿Y esto de la luna? La luna es una fijación que uno ha tenido y a la cual le devuelve todo lo que ella le ha dado con lo que uno sabe hacer, que es con una canción. Es verdad, Juan Manuel, que en el último recital, que creo que fue en Castel de Fels, ¿verdad? Te llamaron en un momento del recital, hubo gritos de torero, torero. Esto debe ser un modismo que va subiendo. Yo la primera vez que me dijeron cosas de esta recuerdo que era por Andalucía, fue en Málaga y en Sevilla, dos lugares a los que les tengo un especial afecto, y lamento mucho que en esta presentación de este trabajo, que voy a hacer una gira por toda España, no pueda tocar en Málaga, no hay teatro. Y lamento mucho porque para mí es una plaza que tiene mucho sabor y es muy entrañable. No vive de sus recuerdos, tiene las únicas experiencias que saca son las que uno tiene, y yo he tenido una relación con los malagueños maravillosa y me sabe mal no tenerla. Pero al sur sí que irás, supongo, ¿no? Sí, sí, voy a Sevilla, a Granada y a Córdoba, pero lamentablemente no a Málaga. Y aparte de torero, ¿qué es lo más bestia que te han soltado desde el platea o entre el público que realmente te ha tocado la fibra sensible? Bueno, yo recuerdo desde cosas muy agradables que me han ido diciendo durante muchos años. Sin vergüenza, ¿eh? No, sin vergüenza también me han llamado. Pero fue en casos muy concretos, ¿no? En casos muy concretos. Yo supongo, Juan Manuel, que ya están bajando la luz. Antes de entrar en el cuestionario, en ese juego con el que siempre nos acercamos al personaje, estarás hoy contento porque al fin, hoy se ha además comentado en todos los telediarios y informativos, tenemos auditorio ya en Barcelona. Sería bueno que fuera un auditorio destinado a música popular, lo que no sé muy bien yo si será un auditorio de música popular o será un auditorio de música sinfónica, que evidentemente hace muchísima falta también. Pero Barcelona está, como tantas ciudades de España, necesitadas de auditorios de música popular que ni existen ni hay plan para que ello exista. Es decir, en estos momentos, afortunadamente, las orquestas sinfónicas empiezan a tener sus teatros estables, pero lamentablemente es en detrimento del uso del teatro por otro tipo de géneros que no tienen otro sitio donde ir a tocar muchas veces que las plazas de toros,
que mira, que en verano sirven, que pabellones de deporte, que muchas veces no sirven ni para hacer deporte y que muchísimo menos sirven para escuchar música y cosas por el estilo. Lamentablemente, pues sí, dijéramos que el progreso y la aceptación y el reconocimiento que se merece y que va teniendo la música sinfónica, pues a veces es en detrimento de otro tipo de espectáculos que pierden los únicos teatros que tenían para ir. Yo supongo que te gusta jugar, ¿no? No he hecho otra cosa en mi vida. Pues entonces juguemos con 20 preguntas. Por ejemplo, ¿qué querías ser de pequeño? Yo quería ser bombero, como casi todos los niños. Bombero, porque te bajabas por una cañería, te tirabas para abajo, te esperaba un coche con una sirena, hacía ruido y muchas luces. Y te ibas. Atravesabas, te dejaba pasar todo el mundo, ibas allí colgado como una bandera del camión, llegabas al incendio. Te metías, sacabas a gente, rescatabas gente con vida, rescatabas niños con vida y te tirabas encima de la lona y sobre todo porque te metías en el corazón del fuego, ¿no? Yo quería ser bombero. ¿Qué te hizo perder la inocencia? Yo perdí la inocencia buscando el amor. Iba buscando el amor y perdí la inocencia en parte. Descubrí el orgasmo, pero yo pienso que otra parte de mi inocencia, muy no menos importante, la había perdido ya antes en las colas del racionamiento. ¿Te acuerdas de quién te dio la primera oportunidad? Sí, sí, me acuerdo y tengo la suerte de que es un gran amigo mío que se llama Salvador Escamilla. Me dio la primera y la segunda oportunidad en aquel hermoso programa que tenía en Radio Barcelona que se llamó Radio Scope y que tanto añoramos. ¿Y tu canción preferida? Vaya compromiso, ¿eh? Sí, para uno que hace canciones, evidentemente, es un compromiso. Más que un compromiso, es difícil. Yo escogería a veces pues una copla de aquellas que escribían Quintero, León y Quiroga, o un tango como los que escribía Discépolo, o un bolero de los que hacía Álvaro Carrillo, una canción de los Beatles, o un tema de Dylan, Obrassens, o qué sé yo, o el preludio de La Revoltosa, si lo dirigía Tauf Argenta. ¿En qué momento de tu vida has sentido más vergüenza? De eso he pasado. Sí, de eso he pasado mucha. Bueno, he pasado supongo que como todo el mundo en la vida, pues el que tiene la pasa, ¿no? La vergüenza. Pero un caso, uno concreto. Uno concreto, aunque sea rapidito. En el barrio había un baile que era el Pinar, que estaba encima de la calle Olivo y de la Olivera, una calle que no recuerdo su nombre. Y en el Pinar pues saltaba la bronca muy a menudo por cosas aquellas del baile adolescente, las competencias y estas cosas. Yo tuve una bronca con un chico de la calle Salvá, pero de la parte de abajo, que yo tenía poco trato, teníamos poco trato, éramos los de las calles de arriba con los de abajo. Y una bronca ahí, y después leo que yo en la calle te espero y estas cosas, yo me lo tomé en serio y me fui a la calle. Y me lo encontré allí apoyado en un farol, hablando tranquilamente con un amigo, un otro tío que estaba con él, y me fui a por él, y nos enzarzamos ahí en plena bronca. Bueno, independientemente que me puso la cara como un mapa y todas estas cosas, la vergüenza no la sentí por eso, la vergüenza la sentí porque me enteré que tenía un hermano gemelo que era con el que yo había tenido la bronca. Y me pasó esta historia que es realmente penosa, muy penosa. ¿Qué es lo peor de tu carácter? Yo me llevo bien conmigo. Quizá porque me conozco, quizá, pues mira, porque procuro entenderme lo mejor que puedo. Quizá lo peor que pueda tener es lo que mi madre llama el pronto. Es el pronto. No sé si es lo peor que tengo, pero seguro que es lo que me ha dado peores resultados. ¿Y el miedo a qué tienes? Quizá lo que más tengo miedo es al miedo, a caer en el miedo, a que algo o algo me haga meter la cabeza en el túnel del miedo, ¿no? ¿Qué puede hacerte perder los nervios? ¿Cuándo sale de pronto, vaya? Sí, la intolerancia o la intransigencia, el fanatismo, la sinrazón, el abuso. ¿Un refrán? Hay un refrán muy bonito catalán que dice val més menjar poc i pair bé. Quiere decir, es preferible comer poco y digerir bien. ¿Lo primero que se admira de una mujer qué es? Lo que ella me muestra. Yo espero, normalmente ellas ya tienen interés en mostrar un cierto aspecto de su anatomía o de su total. Y luego yo pues ya, si el tiempo lo permite y con permiso de la autoridad competente, pues ya me explayo.
¿Y de un hombre? De un hombre, pues exactamente lo mismo, pero sin morbo. Ya. ¿Algún enemigo, Serrat? Sí. Uno tiene amigos. Yo presumo de mis amigos, no presumo de mis enemigos. No quiero tener enemigos. No siembro la enemistad en la puerta de mi casa, pero es inevitable. ¿Con quién pasarías una noche? A ti te lo voy a decir. Así que nada, ¿eh? Para que luego lo cuentes por ahí. ¿Y el otro sexo que le envidias? Le envidio... Probablemente lo que le envidia pues la mayoría de los hombres, que debe ser la mayoría, que es el hecho de poder sentir crecer en el vientre una vida. ¿El hecho tecnológico que más te cuesta comprender, cuál sería? ¿El hecho tecnológico? Sí. El funcionamiento de los teléfonos en España. Esto es uno de ellos. Otro puede ser una segadora de césped que yo tengo en mi casa, con la que me enrollo constantemente cada vez que pretendo... La heroicidad de cortar el césped. ¿De qué película te hubiera gustado ser protagonista? El cochecito. El papel de Pepe Isbert. Me hubiera gustado mucho hacer. Ajá. ¿La situación más peligrosa que tú puedes imaginar? Que me vuelvan a invitar al viaje inaugural del Titanic. No. Y ya la última pregunta. ¿Cómo le dirías a tu pareja que has dejado de quererla? Eso que en las canciones cantas muchas veces. Se lo diría muy deprisa y cara a cara. Y no lo haría, eso del cara a cara, no lo haría por valor. Lo haría por todo lo contrario, por cobardía. Bueno, pues Serrat se lleva bien consigo mismo. Si tuviéramos que coger un par de titulares, el pronto es lo que le caracteriza, según su madre, como mínimo. Le sigue dando una patada a la espinilla, la intolerancia. Y mira de las mujeres lo que las mujeres le quieren mostrar, que yo diría que pueden ser muchas cosas, porque... Porque... Cada una tiene, apoya, hace énfasis en lo que cree que debe hacer, ¿no? Y encima uno que tiene, todo ser humano. Y encima uno que tiene éxito, supongo, ¿no, Juan Manuel? A mí me trata bien la vida, así no me puedo quejar. Ya. Yo no sé si con lo que antes he contado yo de la luna es suficiente, porque ahora va a cantarnos la luna, la yuna, claro. O si nos quieres contar algo más. No, yo creo que sí, porque has explicado perfectamente la canción. He hecho algo más que una sinopsis. Pues entonces, nada, te escuchamos. Ya te echo de aquí y aprovecho mientras se va Juan Manuel al escenario, tranquilamente, con todos sus músicos, para recordarles a ustedes los dos teléfonos que pueden utilizar si quieren hacerle después a él alguna pregunta en la mesa de la media luna. Recuerden que el prefijo es el 93 de Barcelona y los teléfonos 2, el 300-9303 o el 309-74. Y ahora la luna. Y aquí la ve. Qui pren lluna cullerada nova plena creixent i minvant és bona com a sedant la lluna fa companyia i alleuja els intoxicats de filosofia. No hi ha un amulet millor que un tros de lluna a la butxaca. Contra tota mena de perills, més que la pota de conill, serveix un tros de lluna. S'endú les penes i porta amors i fortuna.
i es pot donar de postre als infants. I dormiran un son flonjo i suau. Unes gotes de lluna als ulls dels vents ajuden a esperar la mort en pau. Posa sota del coixí una fulla tendra de lluna i pensaràs el que vols creure i miraràs el que vols veure. Tu mouràs els putxinel·lis tingues a mà un pot amb aire de lluna per quan t'ofeguis. Decebuts i els presoners dona'ls la clau de la lluna i no voldran cap més tresor que pels condemnats a mort i els condemnats a vida. Estimulant com la lluna si es pren en mida. Yo creo que esto de cantar y después seguir hablando y vuelta a cantar, porque tres canciones hemos arrancado hace rato hoy, no debe ser muy cómodo, ¿no? Ah, sí, no es incómodo. No. Lo incómodo es llevar un micro aquí colgado y tener otro ahí. Ya. Bueno, incómodo tampoco, es curioso. Bueno, pero evitar más que nada lo de ir poniendo y sacando, ¿no? Yo supongo, Juan Manuel, que hay mucha gente que se pregunta por qué has tardado tanto tiempo, han sido creo que 5 años en hacer un disco en catalán. Al cual pertenece la canción que hemos escuchado ahora. 5 años son muchos. Bueno, es que en los últimos 5 años he hecho 4 discos, 2 en catalán y 2 en castellano. Hice el Fa 20 anys que tinc 20 anys, luego el disco del Sur también existe con versos de Benedetti y Bienaventurados y este otro en catalán. Visto así sería otro planteamiento. He tardado 5 años pues, por llevar una marcheta natural, ¿no? Tampoco es que haya hecho nada por no grabar un disco en catalán. Es más, ahora yo tenía mucho interés en hacerlo y lo he hecho, a pesar de que las condiciones del mercado en estos momentos quizá no sean las más aconsejables. Tú ya sabes ahora que vas a perder dinero. Perder dinero no. No. Dejar de ganar es otra cosa. Dejar de ganar. Sí, pero esto es otra cosa. Tú has dicho, creo que es rentable hacer las cosas cuando uno quiere y porque le apetece. Lo más rentable. Yo pienso que la gente que tiene... está obligada a hacer cosas porque la vida les aprieta, es sumamente amargo, empezando por la emigración y subiendo, si quieres, todavía dijéramos los volúmenes que esto puede tener, pero en fin, siempre hacer cosas que el cuerpo no te pide siempre es duro, y hacer cosas que el cuerpo te pide, pues es un buen negocio. O sea que en ese sentido ya me reconoces que tienes... O que eres un privilegiado, ¿no? Que tienes suerte o que es un lujo, como se le quiera llamar. Yo reconozco que soy un privilegiado con independencia del éxito. Incluso yo pienso que tengo un oficio, dependencia del éxito que tengo. Evidentemente, un mínimo éxito siempre es necesario para que uno se encuentre medianamente compensado con el esfuerzo que puede hacer. Y el oficio que yo tengo, pues se ajusta muy bien a lo que yo quiero hacer de la vida. A mí me gusta, me da una libertad de funcionamiento
que no me daría otro oficio. Me ha permitido cantidad de cosas que no hubiera permitido otro oficio. No, si hubiera sido bombero, seguramente hubiera sido más duro, ¿eh? Oh, bombero o perito agrícola. Lo cual, no llegaste a eso, pero un profesor fue, ¿no? Ahora no, que no, lo... perito agrícola lo terminé con... Ah, era biología. Con notas muy buenas. Sí, biología fue donde tuve cierto contencioso con un profesor de zoología, cuyo nombre no prefiero omitir en estos momentos, porque no quiero tampoco hacer cizaña. Uh-huh. Hay mucha gente en toda España que incluso sabe cantar letras de Serrat en catalán por eso, por acercarse a él y por querer saber las cosas que él decía. O sea, que eres la persona perfecta para preguntarle, pues, ¿qué te pareció lo que ocurrió en el Estadio Olímpico de Montjuïc, el día de su inauguración, y todo lo que ocurrió allí con grupos independentistas silbando, pitando cada vez que se hablaba en castellano, por ejemplo? Bueno, primero habría que preguntarles a ellos por qué hacen esto. Yo pienso que no soy quien para opinar por qué otros hacen algo. Sí soy para decir que la libertad es hermosa y que la libertad es para todos, no es para nadie. La libertad en que, lo que siempre y cuando los mecanismos usados sean mecanismos pacíficos de expresión, son mecanismos totalmente respetables, aunque a veces uno no comparta, aunque a veces uno no comulgue, pero yo pienso, siempre he pensado, que lo que uno desea para él no puede negarlo a los demás. ¿Falla quizá la comunicación? Si la comunicación señalar... falla en general, pero falla en todos los... Normalmente esta sociedad tiene una serie de ventajas, pero quizá no, una de ellas no es la que permita bien la comunicación de los seres humanos. En estos temas, incluso tú, Juan Manuel, tienes que ser muy delicado con lo que dices. ¿Tú que puedes permitirte incluso el lujo eso, pues de decir abiertamente lo que piensas? Bueno, yo procuro ser delicado en lo que digo, pero no por curarme en salud, sino por no herir a quien no quiero herir. Si yo digo lo que pienso, sencillamente, y decir lo que piensa, siempre uno implica el respetar el pensamiento de los demás. Tolerancia, ¿no? Por encima de todo. Pues es importante y creo que nos sigue faltando mucha todavía. ¿Y es verdad eso de que en los Juegos Olímpicos aún falta mucho? Bueno, falta menos ya de lo que faltaba. ¿Vas a llevar un tramo la antorcha olímpica? Si no me he roto nada por aquella fecha, eso espero. ¿Y cómo has conseguido eso, que muchos quisieran conseguir? Eso pasé de mucha insistencia y de ser muy cabezón. Mi raza, la sangre de mi madre aquí, la sangre aragonesa, pesa mucho. Y yo he llegado desde hace mucho tiempo ya solicitando este tremendo honor para mí, que será poder llevar, ponerme calzoncillos cortos y llevar la antorcha olímpica, aunque sea 20 metros. Pero... que fue una conversación con el alcalde, con Maragall, con, no sé, a ver, esa... Pienso que lo llevo hablando con tanta gente desde hace tanto tiempo, para que no se olviden, porque quiero que todos se acuerden, todos los que he hablado de esta historia, que no se olvide nadie. Que yo, es un sueño. A mí me hubiera gustado ser olímpico, ¿verdad? Me hubiera gustado poder participar en una olimpiada, pero mi mediocridad atlética siempre me lo impidió. Entonces, al menos quiero participar de esta forma en una olimpiada que se va a hacer en mi pueblo. Sí que te veremos con la antorcha olímpica, corriendo un tramo, no se sabe cuál, supongo. Veréis mis piernas hermosas. Uno de los mitos que rodean a Serrat es el de la independencia personal. Aquello de hacer lo que quiere en el momento que quiere. ¿Eso es verdad o nos lo hemos creído todos? Esto con muchas limitaciones, como todo el mundo, pero sí considero que hay que gozar de esta independencia, porque es la única posibilidad que uno tiene para afrontar la vida con menos amarguras. Y he procurado siempre defenderla. Pero tampoco lo he conseguido siempre, tampoco soy un mago, ¿no? Yo a veces me pregunto, no únicamente contigo, sino con muchos otros personajes, hasta qué punto lo que sabemos o lo que nos llega de ellos como más entrañable, en tu caso, pues esos ídolos del barrio, de la niñez, lo cotidiano, no son estereotipos, no son como cortinas de humo que nos tapan al Serrat, que se ponen en casa las zapatillas, vaya. Bueno, sí, cada uno también ve lo que quiere ver, ¿no? Y hay gente que se queda con el estereotipo en la peluquería, y hay gente que no se queda con nadie, que son seguramente los más inteligentes. Entonces, pues, ven las cosas y toman las que realmente ven, entienden y comparten, sin pretender demasiado más. Yo estoy seguro que todo personaje público siempre... pues hay una imagen que va dando, pero que lo que supongo que complica la vida... ¿La tuya misma la controlas, Juan Manuel? Es que yo no me preocupo de controlarla.
sería muy incómodo vivir controlando una imagen. Entonces, no tengo ningún motivo para controlarla. Sí tengo motivos para defender ciertas parcelas de mi vida que me va muy bien y que, no, y que considero que forman parte de lugares a no ensuciar o ensuciar por los que vivimos en ellas. ¿Y no será también una cortina de humo, aparte de una frivolidad, todavía a estas alturas ir diciendo por ahí que empezaste a cantar para ligar mejor con las chicas? Esto no es verdad. Yo dije esto, bueno, es verdad medias, porque yo dije una vez hace muchos años, cuando me preguntaron por qué empecé a cantar, pues dije que es que lo tenía más fácil. Si tenía más fácil, y no dije ligar, utilicé otra, utilicé algo mucho más concreto. Sí, tocar el culo. Y la verdad es que me fue bien, la verdad es que no me puedo quejar, pero es claro, yo a partir de esto conseguía, a partir de la flor de la canela, contigo la distancia, estas cosas, pues conseguía crear eso, lo que hablábamos antes, un punto de atracción que antes no tenía. Yo, un tío flaquito, así de chupado, todo esto, que llamaba poco la atención. Entonces, pues yo agarraba la guitarra, tú me acostumbraste, y yo iba haciendo mi caminito, pa. Y ahí va entrando. Y claro, y esto, lo que pasa es que esto se le dice a uno que reconoce que utiliza la música para estas cosas. En cambio, un señor que sea alto, guapo, rubio y tenga un Porsche en la puerta, que utiliza todo esto para hacer exactamente lo mismo, nadie, parece como si se hubiera caído del cielo esto. Cada uno, pues en esta vida, pues hace lo que buenamente puede. Lo que también me gustaría sería explicar que esto es porque yo empecé a cantar canciones. Lo que esto no responde al por qué yo me convertí en un profesional de la música ni por qué pues llevo ya 24 años cantando. ¿Y ligabas más antes de o después de? Evidentemente después de. ¿Después de que tocar la guitarra? No. Yo me refiero, yo no sé si todo el mundo se habrá dado cuenta o supongo que sí, o al menos bastantes, porque los incondicionales se fijan en todo, te cambias la raya de lado y ya están. O sea que seguro, Serra tenía aquí una peca absolutamente. Tengo lo que un pasa. Lunar. Tengo lo que pasa, que es que con el afeitado, yo me afeito. Usted no lo sabrá esto. No. Otero, afortunadamente no lo sé. Yo me afeito. No, sí. Yo me afeito. Entonces, ya. Con la cosa del rasurado, pues uno va cortando las capas de la epidermis y se ve que ahí me lo he cepillado el lunar. Pero ahí está, ya. Sí, sí. Ah. Un poquito, de cerca se ve un poquito más. Todo pero se deteriora con los años. Ya. No. Bueno, pues ya saben, si tienen ustedes un lunar en la cara y apuran mucho la afeitada, se pueden quedar sin lunar. Ahora que me acuerdo de una canción, ¿cuál era la que hablabas de un lunar en la cara? Prefiero un lunar en tu cara. Ah, en el cada loco con su tema, ¿no? A la Pinacoteca Nacional. Sí, ¿no? Un lunar en tu cara a la Pinacoteca Nacional. Bueno. Este caballero aquí donde lo ven es un maestro en el arte de la seducción, yo diría que tanto desde el escenario como en la distancia corta. Y últimamente parece que hay más gente joven otra vez, incluso adolescentes, en tus recitales. ¿Qué ha pasado para que vuelvan ellos, para que vuelvan a sucumbir a tus encantos? Yo nunca los he echado. Pero sí, ellos se fueron durante una temporada. Sí, pero han estado más o menos. Lo que en estos momentos quizá hay muchas más opciones musicales que les puedan interesar. Pero se distribuyen perfectamente. Si no fuera por ello, sería muy difícil que los espectáculos masivos, en donde hay gran convocatoria, pues se pudiera funcionar con la Plaza de Toros llena o estas cosas. O si no vinieran los jóvenes, difícilmente podría aquello funcionar. Yo ya quiero decir que no solo no los he abandonado nunca, sino que en este último trabajo es un trabajo en que pienso que la temática les puede interesar mucho a los jóvenes. Hablo de la ciudad, de una ciudad dual que es en la que ellos viven. Hablo de una serie de si no fos partú, de una serie de personajes que conviven en uno, que es lo que les pasa a ellos. Salam Rashid es un muchacho joven, el personaje de una canción. Ellos están ahí, ¿cómo voy a dejarlos? Y cuando se acercan a ti uno de esos adolescentes, a una quinceañera o 18 años, ¿te tratan de tú o de usted? Normalmente, los más descarados de tú, pero no me tratan de tú coloquialmente, sino me tratan de tú porque ellos tratan de tú a tu quisqui, ¿no? Y de algunos, los más modosos, pues me tratan de usted. Y las muchachas, cuando vienen a pedir un autógrafo para su madre, de usted siempre.
Eso debe ser como una patada en la espinilla, ¿no? No, a mí no me molesta en absoluto. Lo que me molesta es que me lo refrieguen por los mozos, ¿no? Yeah. A mí no me molesta que vengan y yo les esté dando un autógrafo a su madre. Me molesta que me lo digan. Ya. Yeah. Que me lo aclaren. Ya. Diciendo, yo no lo hago, yo no. Muchas mujeres se enamoraron de Juan Manuel Serrat a los 20 años y yo creo que muchas siguen sin escarmentar. Muchas quisieran aún ser eso, la mujer que tú quieres, como decías en la canción, aunque no es que nos trates muy bien en las letras de muchas canciones, ¿no? Bueno, a mí primero me estás poniendo en un papel que ni me corresponde ni lo quiero, ¿eh? Yo juego en el medio del campo, me gusta jugar en el medio campo, no me gusta jugar en la punta. Ya. Y yo las mujeres pero normalmente... Pero a veces metes goles a las señoras. Remato los córners. Ya. Bueno, no sigamos en lo de fútbol, que no puedo seguir ya, ¿eh? Y solo todo lo que sé es eso ya. Lo de que me dices que yo me meto con las señoras, sí. No tengo una intención especial. Yo reconozco, y lo he hecho siempre, que a mí, si tuviera que hacer una valoración global de mi relación con las mujeres se han portado conmigo mucho mejor en general que yo me he portado con ellas hasta ahora. Quizá ahora, a partir de que tengo dos hijas pequeñas, pues quizá la cosa se compense un poco. Ya. Pero hasta ahora reconozco esto y, por tanto, tengo pocos motivos para... Para ser misógeno o traza, ¿no? Ya, pero yo creo que hay una contradicción en los hombres de tu generación, especialmente, pues que salíais con chicas progres en aquella época, que iban con aquellas faldas y aquellos zapatos y aquellos bolsos, y luego todos os casasteis con niñas bien. Creo que es un reproche que hay que haceros de entrada, ¿no? Yo debo reconocer que yo, yo he sido muy democrático siempre en mi funcionamiento, en salir con gente. Nunca he salido con un tipo especial, ni con progres, ni con retrógrado. Yo he salido... Primero con lo que podía, luego cuando ya pude escoger, escogí, y luego cuando ya de alguna manera pude ir yo a buscar, fui a buscar. Y me casé con la mujer que decidí casarme porque pasó alguna cosa más que antes no había pasado. Uh-huh. Después de hablar de mujeres, hablemos de fútbol, ya tenemos la combinación. Perfecto. Yo luego toros. Luego toros, y vino. A mí me cuesta mucho imaginar a según qué compositores escribiendo una canción homenaje al fútbol o a un futbolista como en este último disco, Tua Kubala, y quizá no lo harían por prejuicios intelectuales, ¿no? Por llamarle así. ¿Con el tiempo te has ganado un derecho a cantar a lo que te dé la gana, realmente? A mí hace mucho tiempo que me hubiera gustado saber escribir una buena canción de fútbol. Todavía tengo... Me gustaría poder hacerlo. Me gustaría, lo que pasa es que no he sido capaz de hacerlo. Me hubiera gustado escribir un poema como el que Miguel Hernández escribe aquel guardameta del Orihuela, que es una maravilla. O me hubiera gustado escribir una canción sobre el ciclismo, por ejemplo. A mí me gustaría mucho escribir una canción al ciclismo, que me parece uno de los deportes más nobles y más brutales, que tal es lo que representa el esfuerzo de un hombre contra él mismo, ¿no? Y en cambio he sido incapaz de hacerlo. O sea, no lo has hecho no por prejuicio de ese tipo, sino porque no... Porque no sabía hacerlo mejor. Y ahora he escrito una canción para Kubala, pero si te fijas, es una canción que narra una jugada. O sea, ha sido una canción que narra la jugada y narra el afecto de un hombre con ojos de niño mirando a aquel personaje que además uno tuvo la suerte de poder jugar con él. Yo he podido cumplir el sueño de muchos niños en esto. He podido jugar al lado del hombre que he admirado y puedo decir que Ladislao Kubala es amigo mío. Supongo que ya te habrá dado la famosa foto. No se puede decir nada, ¿ves? Dijiste de la foto y el cromo en la cartera en la canción y todo el mundo te pregunta lo mismo. Pero ahora ya tendrás la foto de Kubala. Tengo una en la cartera dentro. ¿Ah, sí? Porque nos acerque alguien, ¿eh? Yo no me pierdo lo de la foto de Kubala. A ver si quien sea, sí, sí. A quien corresponda, como... ¿Hay alguien por ahí? En esta oscuridad, para, yo creo que mucha gente eres el que mejor sabe contarle las cosas que a ellos le pasan con ese lenguaje cotidiano. ¿Eso supone angustia a la hora de componer? Yo me imagino que debe ser una guerra con el lenguaje la que tienes cuando estás, ¿o no? Yo me tengo que pelear mucho. Yo consigo escribir algo porque trabajo mucho y mal. A lo mejor a mí me parece que trabajo mucho también, pero a mí me cuesta mucha bronca con el... con los papeles y con los diccionarios y con las cosas, tratar de escribir canciones. Yo las hago a puro esfuerzo. Nadie piense que me llega la inspiración caminando por la calle, me tengo que agarrar un farol allí y decir, perdón, no tengo la inspiración. Jarabe de codos, que me dijiste otra vez, ¿no? No hay otra posibilidad. Sí, yo tenía un profesor de física en la escuela de agricultura
que siempre nos decía, hay dos maneras de estudiar. Dos maneras. Una que es muy jodida, muy cansada, ¿no? Que consiste en poner el libro, abrirlo, un papel al lado, lapicero, estas cosas, y clavar los codos y venga, dale que te pego. Y dice, luego hay otra que es más sencilla, y dice, es por osmosis. Tú te pones el libro aquí debajo del sobaco y por osmosis algo pasa. Y dice, pero esta no es tan segura. Okay. Y con esto pasa exactamente lo mismo. Seguimos en la luna con Joan Manuel Serrat. Este lugar, seguro que ya lo sabes, y si no, pues aprovecho también te lo cuento a ti. Este lugar desde el que pues, le hablamos y le acompañamos cada martes por la noche, este plató de televisión en el que hemos hecho estos programas y antes muchos otros, pues hace 40 y tantos años aproximadamente, era una pista de patinaje sobre ruedas. Era una pista cubierta, se llamaba el Relliskin, aquí en Barcelona, y nada, aquí venían a patinar. Ahora también patinamos de vez en cuando, pero al menos no es de esa forma. Un poquito más tarde desmontaron la pista de patinaje y esto fue un cine. Y se llamó el Cine Ideal. Y el cine se cerró pues, hace como 10 u 11 años. Y según me han contado, pues, por ejemplo, los gallineros, la gente que iba al gallinero pagaba menos incluso, pagaba más, quiero decir, que la gente de platea, porque los de platea bueno, tenían que vérselas con todo tipo de envíos que había desde el gallinero. Y les decía, les contaba yo todo esto, que ustedes pensarán, ¿y a qué viene ahora lo del cine y lo del Relliskin con Serrat? Pues porque digo yo que aquí a lo mejor también Lauren Bacall le hizo o le juró amor eterno a Humphrey Bogart, como pasa en la canción que ahora nos cantarás, ¿no? Sí, sí, y como pasará en la película que hará luego. Ah, sí, porque, claro, cuando acabemos aquí... Luego hacen la, es el sueño eterno. Creo que esa película en la que Lauren Bacall conoció a Humphrey Bogart y se enamoró. Y si no lo decimos. Si no. ¿Habrá sido una patinada más para hacer honor al Relliskin? Sí, seguro que si no se enamoraron, si ya se había enamorado antes, se volvieron a enamorar luego en esta película otra vez. Y Lauren Bacall, si de pronto, tú imagínate, la Lauren Bacall de aquellos años con aquella belleza fantástica, se te cruza en el camino, ¿qué hubiera pasado con Joan Manuel Serrat? Ni me hubiera mirado, yo la trataría de usted con mucho respeto. Le tengo un respeto terrible como a todas las cosas hermosas y de la vida. A mí probablemente ella y a Katharine Hepburn son tipo de mujeres que las que realmente me impresiona por su manera de moverse. Pues si Serrat le hubiese dedicado la canción a este cine cuando lo era, se llamaría Los fantasmas del ideal. Pero como se dedicó a otro cine que estaba en la otra punta de Barcelona y que se llamaba Roxy, se llama Los fantasmas del Roxy. Sí, y era un cine, el ideal era bastante cutre, con respecto al Roxy. El Roxy era un cine de reestreno preferente. Pues ahí está la historia de Los fantasmas del Roxy. Aquellos que no estén al corriente, que el Roxy del que estoy hablando fue un cine de reestreno preferente que iluminaba la plaza Lesés y echaban 1 y 2 películas de esas que tú detestas y me chiflan a mí, llenas de amores imposibles y pasiones desatadas y violentas. Y ya no sé el cinemascope, hermosas damas y altivos caballeros del sur tomaban el té en el Roxy cuando apagaban la luz. Era el típico local de medio pelo como el Excelsior, como el Marirán, al que a mi gusto le faltaba el gallinero, con bancos de madera oliendo a sudar. No tuvo nunca el sabor del selecto, ni la categoría del cursal, pero allí fue donde a Lorin Bacall Humphrey Bogart le juró amor eterno. Y
mirándose en sus ojos claros. Y el patio de butacas aplaudió con frenesí. Los fantasmas del Roxy, cuando ella dijo que sí. Cartel de Núñez y Navarro, próximamente en este salón. Y en medio de una roja polvareda, el Roxy dio su última función. Y malherido como King Kong, se desplomó la fachada en la acera. Y en su lugar han levantado la agencia número 33 del Banco Central. Sobre las ruinas del Roxy juega el palé el capital. Un vigilante nocturno asegura que un transatlántico atravesó el hall. En cubierta fretas, tenis, jeans y rosas se marcaban el continental. Atravesó la puerta de cristal y se perdió en dirección a Fontana. Como pólvora encendida, y por la salud te está corriendo la voz que los fantasmas del Roxy son algo más que un rumor. Cuentan que al ver a Clare Gable en persona en la cola de la ventanilla 2, su sonrisa ladeada y socarrona, una cajera se desparramó y un oficial de primera interino sorprendió al mismísimo Glenn Ford en el despacho del interventor, abofeteando una rubia platino. Así que no se espante, amigo, si esperando en autobús le pide fuego zorra. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz. Recordé a ustedes los dos teléfonos, cuidado que están atropellando a Juan Manuel con una cámara, pasa, pasa. No le recordé a ustedes los teléfonos a los que podían llamar para seguir dejando preguntas, y ahí están, son ustedes ahí debajo, el 39303 y el 309-7437. ¿Quieres o te da igual? Lo de la sudorita. No, no creo que les moleste a ellos para nada. No, es el señor honesto de trabajar y de estar cantando con... Lo de Adán. Bueno, pues nada, entonces me quedo yo con esto. Empezamos con dos piropos porque así mientras tomas aliento te vas a sentar cartera, muy bien. ¿Qué hace aquí mi cartera? Ah, sí, la cartera. No, ni la he tocado, ¿eh? Ni la he revisado ni nada. Pero lo prometido es deuda y la foto... La foto. Sí. ¿Qué es la foto? Yo mientras te leo. Marisa Peris de Valencia dice, somos de la misma quinta y yo he seguido tu trayectoria musical como si fuera mi vida. Ha sido muy grato crecer junto a ti. Y Esther de Hospitalet, luego hay palos también, ¿eh? Pero de momento, pasas las alegrías. Esther de Hospitalet dice, es verdad que tienes, bueno,
Las cuerdas vocales conectadas al corazón y por eso tu hermosa voz dice cosas tan bellas. Toma ya. Bicarbonato antes de irse a la cama. Toma. Hoy, ¿eh? Bueno. Y la foto de Kubala, sí. Estábamos en eso. A ver cómo... Yo no sé, a ver, ¿a quién se la enseño? A todos ustedes, pero no sé qué cámara. Aquí. ¿Gina? Esa. Ponernos de acuerdo, chicos. Ahí. Kubala es el de arriba. Y las de abajo sus niñas. Son progenies. Ajá. ¿Tus mujeres? No, bueno, yo no, son mis mujeres. Bueno, pues dos ahora... mujeres que se crían en mi casa. Por cierto, déjame que busque. Aquí está, Belén Palos de Barcelona. Deduzco que es una niña que se cría en otra casa, pero niña a fin de cabo, porque te pregunta por qué nos llama locos bajitos. No, esto es una... Esto pesa mucho. No son papeles. Ya. Esto, yo puse este título a la canción porque de una parte Miguel Gila, mi buen amigo Miguel Gila, siempre que se refería a los niños, yo lo recuerdo como refiriéndose a... Los llamaba locos bajitos y a mí me gustó mucho esta acepción. Comparto plenamente, creo que el niño tiene esa maravillosa locura de la infancia y que lamentablemente en muchos casos, en la mayoría de los casos, se va perdiendo para adquirir otros vicios no tan loables. José Manuel Gutiérrez de Logroño dice... ¿Pues estos son los palos? No, hay de todo. Es desproporcionado, ¿no? No, hay de todo, hay de todo. Aquí estaban los piropos y aquí hay de todo tipo. Aquí también hay cosas bonitas. Dice Juan Manuel, las letras sobresaliente, pero las músicas, esto no te va a gustar nada, no son todas muy parecidas. ¿Qué quiere que le conteste yo? A mí me gustaría hacerlas todas muy diferentes y muy hermosas. Cada uno en esta vida hace lo que buenamente puede y lo que buenamente sabe. Y pone cara de bueno, y ya tiene razón doña Curra Arbolí de Sevilla, que pregunta, ¿qué hace para despertar tanto instinto maternal en las mujeres? A lo mejor les miro los pechos, me fijo mucho en los senos. Sé yo. Ya. Vamos a ver. Francisco Lendínez, de Huelva, pregunta si tienes complejo de hacerte mayor. No tengo complejo de nada. De nada. De nada. ¿Cómo voy a tener complejo de algo que está ocurriéndome cada día? No diría yo. Les dejamos. Como decía Canción Serrat en una de sus canciones, nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. Bueno, pues tenemos que acabar el programa, no hay más remedio. Y les esperamos a todos ustedes el próximo martes, aunque les dejamos con esa última joya del último disco, Material Sensible, de Juan Manuel Serrat. Buenas noches. Abans de perdre la salut. Si no fos per tu que em poses plat a taula, quan d'altres per tot ajut. Donen bons consells i sàvies paraules i et deixen sol i en dejú. M'esperava el trist final de la cigala. Si no fos per tu. Si no fos per tu, segur que no tindria on enfonsar les arrels. Ni un cobert on raure, ni una bona guia per anar i tornar al setè cel. I els fills que escampés no els coneixeria, res meu viuria ningú.
Jo seria un altre i ningú no ho sabria. Si no fos per tu. Si no fos per tu, que replegues els trossos després de la tempestat i em fas companyia quan borden els gossos en el cor de la ciutat. Tu que del mirall ullerós em mires renyant-me de bon matí per maltractar una vida que mai no tindria. Si no fos per mi, rescataria de tanta vulgaritat. Feines, compromisos, rutines, família, municipi, sindicat. I és per això que em dones crèdit i valença, que casa dona, pa i abric. Ja m'explicaràs qui seria sense